Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Como para poner punto de partida a esta plática, ¿en qué debemos centrar nuestra atención en estos días en temas de salud y epidemiológicos? Sí, yo creo que hay un par de situaciones, unas internacionales y otras nacionales. En particular el tema, iniciemos por lo internacional, es un poquito el tema de gripe aviar, ¿verdad? Que está circulando a nivel internacional y que es lo que está en alerta a nivel de todos los diferentes países y regiones para poder tomar medidas pertinentes y evitar que esto pueda convertirse en una situación de salud pública de importancia internacional o con un potencial pandémico. Entonces, creo que ese es quizás el tema internacional que hay que poner mucha atención, y en el tema nacional, pues evidentemente en este periodo del año hay situaciones en las cuales elevan enfermedades como procesos diarreicos, gastrointestinales y procesos respiratorios. Muy bien, en el caso, y vamos a analizar lo nacional, nos vamos a centrar bastante tiempo en esta plática en la influenza aviar, pero antes de nuestro país, en el caso de las infecciones gastrointestinales, diarreicas, ¿qué es lo general? ¿Por qué se da en este momento? No tenemos lluvias. No tenemos lluvias, pero usualmente tiene que ver un poco con los diferentes temas del clima que pueden ir incrementando de alguna manera la existencia de ciertos virus, no necesariamente el virus el rotavirus en general, que es uno de los que produce los problemas diarreicos, sino que otro tipo de virus que pueden estar relacionados a procesos gastrointestinales. Ahora, en este caso en particular, no tiene que ver en particular con las lluvias. Sin embargo, hay un proceso en el cual sí se incrementa esta cantidad de enfermedades gastrointestinales con el proceso lluvioso, y es que estamos a punto de llegar a esa parte, pues eventualmente, que todos conocemos en los primeros meses del año, que es el mal de mayo, ¿verdad? Y eventualmente ahí hay una elevación de problemas gastrointestinales que se relaciona, por un lado, a la época de la temperatura y por otro lado, al tema del inicio de las lluvias. Muy bien, se habla mucho del norovirus también en esta época, señor. Sí, pero en el país no es un virus que pueda estar predominante, correcto. No, entonces, no lo es, y hasta cierto punto tenemos otro tipo de virus que pueden generar problemas gastrointestinales importantes. Ahora, el tema es que todas estas enfermedades gastrointestinales, independientemente por la razón o el virus que sean, pueden tener medidas de contención, y es ahí donde debemos enfocar las estrategias, y estas medidas no solo son de salud pública como tal, sino que también son medidas en las cuales la población tiene una gran participación, que es cumpliendo el lavado de manos, el uso de alcohol gel y ciertas medidas de seguridad bien básicas para todo el día a día de la población. Dentro de los informes que usted tiene, me imagino, a diario, ¿Hay marcado alguna enfermedad que esté despuntando, como que uno diga, esto nos preocupa? Sí, nosotros tenemos en las enfermedades de salud pública clasificados por el corredor endémico en zona de éxito, de seguridad, de alarma y en zona de epidemia. Y en eso, pues evidentemente la zona de epidemia es la que a nosotros nos preocupa definitivamente de gran manera. Pero ahorita en la mayor parte de todas las enfermedades nos encontramos o en zona de seguridad o en zona de éxito. Entonces, eso quiere decir que hay enfermedades, porque no van a dejar de aparecer enfermedades en el día a día del país, pero son enfermedades que están dentro de los marcos o probablemente normales, observables en nuestro país, que esto nos lo ha dado 10 años de venir observando cuál es la característica de las enfermedades en el país. No podemos desaparecer las diarreas, no podemos desaparecer las enfermedades respiratorias. Lo que podemos es enmarcar qué tanta frecuencia tenemos de una para poder saber si esta enfermedad se está saliendo de lo usual o se mantiene dentro del rango de seguridad o de éxito en el caso del corredor endémico. Muy bien, están todos dentro de los términos. Dentro de los términos de seguridad y éxito. Exacto. E históricamente hablando también. Históricamente hablando, por ponerles un caso, el tema del corredor endémico, y la población lo puede ver. Aquí tenemos un corredor endémico de las enfermedades epidemiológicas. Entonces, cuando nosotros hablamos, en la zona de éxito es la zona verde. Cuando nosotros hablamos de seguridad, entre la línea amarilla y la línea verde. Y cuando nosotros hablamos de alarma, es entre la roja y la amarilla, y arriba de la roja es epidemia. Entonces, normalmente nos mantenemos, por ejemplo, en el caso de las enfermedades respiratorias, ahorita en una zona de seguridad. Y podemos estar en una zona de éxito. Todas las enfermedades actualmente están entre la línea amarilla y la verde, y la verde
y hacia abajo de la verde. Entonces, ¿esta gráfica que me está mostrando de qué? Esta gráfica en particular es de las enfermedades respiratorias agudas, que suelen ser el momento en el cual presentan una serie de elevaciones. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, iniciamos el año con un corredor endémico que tiene bastante espacio, podríamos decirlo, desde el inicio del año y que se va incrementando a lo largo, porque la enfermedad respiratoria aguda, y en particular en este corredor, es la principal causa de consulta de la población salvadoreña en el país. Entonces, evidentemente, este corredor siempre se mantiene bastante, digámoslo así, con posibilidad de presentar bastantes casos, porque es la característica de la enfermedad respiratoria, que no en este corredor no se encuentra COVID-19. Exacto, no hay COVID-19. No está contenido dentro de él. Ok, entonces, ¿cuáles enfermedades son estas? Aquí tenemos las influencias de los diferentes tipos, H3N2, H1N1, no son neumonías, neumonía ya es otro diagnóstico que tiene su propia corredor endémico, y qué bueno que lo tocamos para que la población lo pueda ver, porque es el corredor endémico que continúa. Y en el corredor endémico que continúa, pues los salvadoreños no podemos dar cuenta de que tenemos exactamente una zona de éxito en las neumonías. Eso quiere decir que tenemos enfermedades respiratorias agudas, pero que estas enfermedades respiratorias agudas no tienen complicaciones severas, que serían en este caso las neumonías, y ustedes pueden verlo acá en el corredor endémico, que estamos en una zona de éxito con relación a las neumonías. Muy bien, señor. Estoy viendo el último boletín epidemiológico publicado, y es de la... Hay unos datos ahí que llaman la atención. Imagino que esta gráfica que usted lo presentaba también está contenida en este boletín. Pero indica diarrea y gastroenteritis, como usted lo señalaba precisamente, un número, diferencia en porcentaje, 69%. Y también la fiebre tifoidea. ¿En esta época del año, sí? Digámoslo así, no es que sea común. Cuando nosotros estamos viendo entre el comparativo, llevamos al momento 97 de 55 comparados con el año 2022, que sería una diferencia del 76% si lo hacemos entre el comparativo. Pero no quiere decir que este comparativo del año anterior a este año sea lo que nos da la pauta, por poner un ejemplo, de la cantidad de casos de fiebre tifoidea relacionada en un patrón del año. Entonces, por eso yo siempre he hecho mención que no podemos analizar el corredor epidemiológico, solo el boletín epidemiológico suele en una de las partes, porque entonces se puede prestar a que digamos, bueno, es que el año pasado fue este número y este año es este número, sino que tenemos que analizar a profundidad la enfermedad, de la cantidad de casos que podría tratarse al analizar un corredor que está fuera de control de esta enfermedad. ¿Por qué? No van a desaparecer los casos de fiebre tifoidea en el país, no van a desaparecer los casos de ciertas enfermedades como la arbovirosis, con ciertas enfermedades como problemas respiratorios, lo que sí que se pueden mantener dentro de un estándar. Ahora, si nosotros comparamos el dato puro del número, pues cada año puede variar, sería inusual estadísticamente que fueran el mismo valor o similar valor en el tiempo. Le entiendo, y ese es el caso también, y explíqueme, ¿qué es parotiditis? Parotiditis es una enfermedad, la parotiditis es una enfermedad que va básicamente generando infección en ciertas glándulas, que esto puede estar presente en las glándulas parótidas, y que de alguna manera, pues esto siempre es de reporte epidemiológico. Ahora, en el caso de la parotiditis, nosotros tenemos que ver que son casos bastante limitados, o sea, no estamos hablando de una cantidad de 200, 300, 400 casos, ni mucho menos como se observa en el problema respiratorio agudo, que hablamos de que puede existir en una semana 100.000 consultas de infecciones respiratorias. Son casos limitados que siempre es importante tenerlo en cuenta, porque les vamos a dar una vigilancia epidemiológica importante. Ahora, alguien dirá, bueno, pero mire, esto no se observaba antes. Hemos ido aumentando la capacidad de diagnóstico de otras enfermedades a través de los laboratorios de biología molecular, que nos permite ahora tener mucha mayor capacidad. Cuando nosotros hacemos un boletín epidemiológico, yo quiero que la población lo entienda súper bien, es no quiere decir que se tamicen o que se le haga un examen a todos los salvadoreños, a los 6 millones de salvadoreños. La muestra del boletín epidemiológico es una muestra de un análisis que se hace semana con semana. Ahora, esta muestra parte de un tamizaje sentinela. ¿Qué quiere decir esto? No le hacemos un examen para ver si todos los salvadoreños tienen una parotiditis. Entonces, estas muestras se van colectando y nos pueden dar a nosotros una idea. Por eso es importante sacar un análisis estricto, porque no quiere decir o que solo sean esos casos
o que esté fuera de la realidad la información que estamos obteniendo. Le entiendo. No, y sobre todo los números que los tienen marcados, bueno, creo que usted tiene datos más recientes, lo que estoy manejando son los que están publicados, pero dice 2023-14, 2022-4. Cuando uno ve al final de la gráfica el número dice 250% de incremento, ¡guau! Wow. Hay que preocuparnos por eso, pero en realidad no es que sea una cantidad abultada gigantesca. Es correcto. Ha habido más casos este año comparado con lo que se vieron el año pasado y habría que analizar todos los puntos de por qué se dio esto. Pero me dice la parotiditis, y estoy tratando de aprenderme la palabra, parotiditis infecciosa, ¿es inflamación? Es problema infeccioso a nivel de las glándulas parótidas, ¿verdad? Entonces son enfermedades que se le da interés y vigilancia epidemiológica, pero que hasta cierto punto, como repito, si es cierto que hay un pequeño dato de incremento en el comparativo con relación al año anterior, no es un incremento de cientos de casos, sino que es un incremento que tiene una relación corta con relación al dato que se observaba el año anterior. Muy bien. Mencionaba usted el caso de la influenza aviar, la infecciosa. Nos han mandado ustedes unos datos bien interesantes que principalmente afecta a aves, que es causada por un virus de la familia Ortomyxoviridae. Correcto. Señor, si bien es cierto, ya hemos tenido casos de influenza aviar en el país. No. No. No se tiene. ¿La H1N1? Esa fue considerada influenza porcina. Porcina. Correcto. Y 2009. Es correcto. Esa fue considerada influenza porcina y de alguna manera, pues, sí tuvo un potencial pandémico en su momento. Pudo ser una pandemia, pero por alguna razón no terminó de mutar el virus y esto, gracias a Dios que no sucedió, pues porque esto nos permitió estar mucho más seguros, se quedó limitado en ciertos grupos poblacionales. Ahora, esto fue y se conocía como gripe porcina porque surgió del contacto de una persona o de personas con, pues, en cerdo. Particular, cerdos que tenían la enfermedad respiratoria de influenza. Entonces, ahí surge el nombre y esta era la H1N1 en particular. Ahora, lo que estamos observando es exactamente lo mismo, pero ahora estamos observándolo en aves. Y esas aves están con las diferentes influencias aviares de alta patogenicidad o baja patogenicidad. Y para hablar de números como H1N1, en aves hablamos de H5N1, H5N2 y H5N8. O podemos hablar también del siguiente número que sería H7. Entonces, en cerdos, H1. En aves, H1, H5 y H7, correcto. Y dentro de la H5, ¿por qué hacemos mucho énfasis? Es porque esa es la que se ha identificado que está circulando y que ha generado muertes a nivel internacional, específicamente la H5N1, para que tengamos un dato más preciso. En abril del 2022... en Estados Unidos, H5N1, un caso de un masculino. También hablamos en agosto del 2022, H1N2, pero esto fue por cerdos. Y también en Ecuador, que se habla del último, que fue en enero de este año, una femenina de 9 años, H5N1. Entonces ahí tenemos tres comparativos diferentes, dos por H aviar y una por porcina. Muy bien, H5N1. Correcto. ¿Ha habido en el país? No. No tenemos ni identificación. No tenemos. Y esto es bien importante porque cuando me dice ha habido H5N1, yo le estoy entendiendo directamente dos posibilidades: H5N1 en el ave o H5N1 en el humano. Buena pregunta. Entonces, exacto, eso es lo que sucede. Hay que tener la claridad que puede ser en la ave y puede ser o en el humano. Entonces, H5N1, en las aves es probable que ya hayan pasado. Influenza aviar, tampoco. Y a eso tampoco. No, diga. No tenemos, es correcto. Entonces, nuestras acciones ahorita en este momento, y que es la mística de trabajo en el gobierno del presidente Bukele, es evitar que nos encontremos en un aprieto y entonces respondamos. Si no, hoy estamos respondiendo antes de encontrarnos en una situación que puede llegar a apretarnos, pero que no depende de nosotros que venga o no venga, porque depende del ave que viene de la zona migratoria. Entonces, aquí viene el otro punto. Enfoquémonos en el H5N1 del ave. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las aves migratorias que están en las zonas norte de las Américas, pues por el frío deciden venirse hacia el territorio. Y esas son las aves migratorias. Estas aves desarrollan las influencias, específicamente H5N1, H5, las que platicamos. Y esto puede llegar al territorio, y en el territorio puede entrar en contacto o bien con la persona o bien con otra ave. Si entra con la ave, pues hace contagio de las aves, lo cual suele ser poco usual porque es que no viene una ave migratoria y viene volando desde la zona de las Américas para ir a una granja, sino que viene y se va a las zonas donde hay bastantes masas de agua.
¿Ve? Y ahí paran a ser ciertos. Ahora, ahí tenemos el primer punto, los cazadores, que aunque en El Salvador no es muy común, sí hay ciertas personas que practican cacería, y estas pueden entrar en contacto, y ahí podrían llegar a tener un contacto con una persona. Entonces tendríamos un contacto directo de una ave migratoria con una persona y se genera influenza aviar en humanos. Por otro lado, tenemos el tema del ingreso de aves de contrabando, como una posibilidad dentro de varias posibilidades. Y estas aves de contrabando sí pueden llegar a las granjas, y ahí pueden generar contagios en las granjas, y esto de alguna manera depende de la situación epidemiológica de influenza en otras zonas aledañas al país, en otros países hermanos, que pudieran tener aves contagiadas con influenza aviar. Y entonces ahí sí generaríamos dentro de una granja avícola el contagio de influenza aviar, y esto podría directamente estar en contacto con una persona, la gente que cuida las granjas. ¿Cómo pueden estar en contacto? Mire, desde el momento que les están manejando los alimentos, las excretas, el tema de las vacunas que les ponen a las aves, el tema de, vamos a hablar también de desplume de aves, todo el procesamiento que implica la industria avícola. Incluso para huevos, cuando lo retiran también. Correcto, todo el contacto. Entonces, esto puede ya exponer a la persona a entrar en contacto con las secreciones. ¿Y cuánto es el periodo de incubación de esta enfermedad? De 1 a 5 días, o sea que puede ser rapidísimo. Y esto nos genera inicialmente las primeras sintomatologías, que es fiebre, que puede ser problemas respiratorios, evidentemente, que puede ser también infección conjuntival o infección de los ojos, que se acompaña también de distrés respiratorio y que se acompaña en ocasiones de sepsis, muy parecido al problema de dificultad respiratoria en el tema de la pandemia de COVID-19. Por eso se tiene mucha exigencia de tratar de evitar que esto se siga contaminando, se siga contagiando. Ahora, ¿por qué nos preocupa tanto? Mire, actualmente de la ave al humano se puede pasar si la ave está enferma rápido. Pero del humano al humano, no, ¿verdad? Cuesta. Sí se puede pasar, pero cuesta. No es algo que ya el humano enfermo. No es el COVID. No es el COVID, correcto. Entonces, la literatura lo menciona como difíciles y esporádicos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted puede estar en contacto con una persona que tiene gripe aviar, pero tendría que básicamente compartir una gran cantidad de fluidos corporales y que el cuerpo tenga alguna inmunodeficiencia para que venga este virus y pueda saltar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este momento, la influenza aviar no tiene esa facilidad. El virus no se ha adaptado para poder migrar de persona a persona. Y esto es lo que tratamos con todos los países de las Américas y del mundo entero a través de la OMS, evitar que en frecuencia se vayan dando, porque en la manera en la que se vayan dando en frecuencia los virus cambian. Quiero hacer un recordatorio. Cuando iniciaba el virus del COVID-19, no fue un caso, 2 casos, 10 casos, 100.000 casos. Fueron millones de casos de un solo. Entonces, después de los millones de casos, ¿qué observamos? Que empezaron a aparecer variantes en el COVID. Y cada variante que tenía, otra elevación de casos y más complicaciones porque eran más fáciles de transmitir. Entonces, si nosotros limitamos al máximo la frecuencia de aparición de casos de influenza aviar, frenamos a que el virus pueda cambiar o adaptarse o que tengan variantes. Y esto, al final, evitamos que pueda haber una enfermedad de potencial pandemia. ¿Puede ser mortal la enfermedad? Puede ser mortal, totalmente. ¿Puede ser? Totalmente. Es un problema de distrés respiratorio muy similar al COVID-19, en el cual, recordémonos los puntos clave, no hay vacuna. En la influenza no hay vacuna, como al inicio de la pandemia de COVID-19. No hay un medicamento que demuestre ser eficiente directamente para revertir los casos de influenza, como digamos el ejemplo del molnupiravir. No existe actualmente para influenza. ¿Qué existe para influenza? Todo el manejo acompañante a un paciente que esté en una unidad de cuidados intensivos, o sea, analgésicos, esteroides, sedo de relajante, ventilación mecánica invasiva, el manejo complementario para ver si el cuerpo puede dar una respuesta de defenderse y poder salir de esta enfermedad. Me deja claro usted que salte de un ave migratoria a otras aves es posible, y eso ya es posible, es correcto. De esos casos no tenemos. No tenemos. Y se están haciendo las investigaciones. Claro. No sé, capturando aves, haciendo pruebas y todo lo demás. Por eso es importante que vean los salvadoreños cómo en esta estrategia se ha integrado el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Salud. No solo porque nos permite batallar contra esta situación potencial de enfermedades en nuestro país, como es la gripe aviar, sino que porque pertenecemos a la estrategia de una sola salud,
que fue uno de los pocos países que en el periodo de la pandemia fue incorporándose a esta estrategia por los aportes, y yo me acuerdo que lo platicamos en algún momento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una sola salud establece que vamos a velar por la salud de los humanos, de los animales y del medio ambiente. ¿Por qué? Si esas tres en particular se mantienen en equilibrio, pues la seguridad para la población de un país es mucho mayor. Entonces, si ustedes analizan lo siguiente, ¿quién es el que da seguimiento a todo el tema del flujo migratorio de aves por la reserva natural? Medio ambiente. Con agricultura. ¿Quién se encarga de ver la sanidad, por así decirlo, de las aves, de los animales en general? Agricultura. ¿Y quién se encarga del tema en particular de las enfermedades que puedan estar relacionadas a animales? Salud. Y ahí tenemos las tres participaciones. Entonces, medio ambiente con agricultura se encargan de ver el tema de aves migratorias, para ver que no traigan enfermedad de influenza aviar. Eso quiere decir que si hay un ave que fallece en el territorio, que no tiene explicación alguna, o sea, no tuvo un trauma, no tuvo alguna situación. No tuvo golpe ni nada por el estilo. Correcto, entonces se hace un análisis para ver si no era influenza. Vea, ¿qué hace agricultura? Bueno, agricultura a través de todas sus medidas de control evita de que ingresen aves en el territorio de contrabando, y no solo eso, estamos llevando a otro punto, aconsejando a la población que se dedica a la industria avícola que cualquier situación que ellos identifiquen, lo cual conocen con toda claridad porque tienen años haciendo este tema, si usted le pregunta a una persona que cuida una granja de aves, sabe cuándo el ave se murió por alguna razón en particular y cuándo no sabe por qué se murió. Entonces, ese tipo de situaciones se notifican al Ministerio de Agricultura, que tienen un contacto, y de esta manera nosotros hacemos el análisis, bueno, Ministerio de Agricultura hace el análisis de qué es lo que sucedió al ave a través de su laboratorio y si se trata de influenza aviar. Entonces, a eso se suma salud, para poder dar información a través de los promotores de salud, control de vectores, el personal de saneamiento ambiental, para ir brindando esa información, porque el Ministerio de Salud tiene la característica de poder llegar a todo el país con todo el personal que tenemos a través del Ministerio de Salud. Pero usted me dirá, pero ministro, esa situación no puede darnos seguridad de que exista o no en humanos. Porque imagínense, el ave se murió, nadie la reportó, entró en contacto con una persona y se contagiaron. ¿Cómo vamos a saber nosotros o vamos a esperarnos hasta que haya un montón de casos? Exactamente. Entonces, no. Porque, ¿qué tiene El Salvador? Y lo hablábamos desde hace mucho tiempo. Vigilancia centinela. ¿Cuál es la vigilancia centinela? Póngale, si nosotros tenemos 31 hospitales y tenemos 600 unidades de salud, son un poco más. Pero, ¿qué se seleccionan de estos varios puntos en el territorio para poder localizar esos puntos, ya sean hospitales y unidades de salud, haciendo una corona dentro de todos los departamentos, para poder tener una muestra de cada zona del país? Y estos se les da una misión, y esa misión es que todos los problemas respiratorios que lleguen a ese centro, todos, independientemente sea una gripe o sea un problema grave, sea de UCI o sea de la consulta externa o sea solo una consulta en una unidad de salud, le tienen que tomar un hisopado y le tienen que tomar una muestra. Ese hisopado se manda constantemente al Laboratorio Nacional de Referencia y se le ponen todos los diferentes paneles respiratorios que existen. Entonces, ahí es donde nosotros podemos sacar, cuando ustedes observan el corredor epidemiológico, esta tablita, en la cual nosotros en esta tablita podemos observar cuáles son los tipos de influenza que están en el país, ya sea influenza H1N1, influenza A, influenza B, influenza H3N2, otros tipos de virus, para influenza, virus sincitial respiratorio, adenovirus, o influenza por aquí que dice no subtipificadas. Entonces, esta influenza no subtipificada es importante. ¿Por qué? Porque las influencias no subtipificadas serían aquellas influencias donde se reportaría la influenza de H5N1. Dice cero en Es correcto, es correcto. Eso quiere decir, esto independientemente lo hacemos de que hubiera noticias de gripe aviar o no. Este es nuestra... El actuar normal. Es correcto, es como nuestras medidas de control para evitar que llegue un virus y que nosotros no sepamos que hay un virus raro que está enfermando a la población. Muy bien, prácticamente podríamos decir, señor, que la importación de aves para el caso... Y antes déjeme plantear esto, porque periodísticamente se ha conocido que en Guatemala hay casos. Correcto. Y no sé si era Honduras o otra nación centroamericana. Creo que Costa Rica, el otro. Exacto, eso voy a mencionar. Costa Rica está un tanto más lejos, pero Guatemala compartimos frontera. Correcto. Si llegó allá, las mismas aves estarían pasando por acá o en algún momento, no sé si anidando, pero por lo menos pasando, transitando por el territorio salvadoreño. No necesariamente, porque los casos, cuando se ha reportado, hablamos que se ha reportado un caso, creo yo, que de influenza, uno o dos casos, pero en humano, en aves. Y esto lo que permite es que
usted se ha dado cuenta cómo es de fácil de transmitirse la influenza, pues. Uh-huh. Entonces, al igual de facilidad de transmitirse la influenza en un humano, la influenza de humanos, la influenza de aves en aves se pasa rápido. Entonces, lo que se están tomando las medidas es que en la manera en que se controla un caso de influenza aviar, evitan que todas las granjas estén expuestas al contagio masivo, porque se consolidan muchas aves dentro de una granja. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que ya pueda venir un ave aquí al territorio. Y ojo, la ave muerta evidentemente no va a venir. Otro punto importante, la ave ya procesada tampoco es un ave que vaya a contagiar a la población. Por norma, eso es de lógica, por norma una ave enferma no debe de procesarse. Eso es por lógica. A veces suceden cosas de poco control, pero digamos que no es lo convencional, pero por norma una ave enferma no debería ni siquiera detenerse en la mente para procesar para el consumo humano. Aunque si llegara a pasar, no enferma. Es correcto. Así. Y además recordémonos que el virus necesita un ecosistema, animal, ya sea humano o no humano, favorable. Entonces, un animal muerto no es un ecosistema favorable para un virus. Entonces, no puede suceder el contagio. Ahora, cuando se encuentran granjas, y tengo que hacer la primera pausa comercial, ministro, cuando se encuentra un caso en una granja específica, lo que hemos visto, por lo menos en los reportes informativos que se tienen, es eliminar a todas las aves. Totalmente, esa es la indicación. No hay otra forma. No hay otra forma porque usted no sabe, no nos vamos a poner a hacerle un PCR a cada ave para ver cuál ave está enferma y esperar el periodo de incubación y puede ser que el PCR que le tomamos en ese día no le vaya a salir positivo. Entonces, en este caso es tan costoso el poder decir si un ave tiene o no tiene, porque hay que hacer laboratorio de biología molecular, o sea, PCR, que en los humanos lo hemos hecho, pandemia COVID-19, pero en una ave no la vamos a hacer. Entonces, lo que se hace por normativa, pues, por la dificultad de hacer esa diferencia, eliminar todas las aves del lugar. Okay. Muy bien. Y en este tema, la carne de un ave que tenga influenza aviar como tal cruda, pues, creo que nadie come carne cruda de pollo ni nada por el estilo, espero yo, pero ya procesada, cocinada, no transmite la enfermedad. No transmite la enfermedad. ¿Y los huevos? Tampoco. En el caso de, tampoco. Tampoco, porque acordémonos que el virus necesita un ecosistema amigable. Cuando nosotros hablábamos de las secreciones de saliva, al principio nos daba mucho temor porque las secreciones de saliva podían entrar en contacto, pero cuando el virus pasa mucho tiempo fuera del humano, pierde propiedades de temperatura, pH, el virus muere. Entonces, en este caso en particular, pues en un ave muerta, no. Ahora, eso no quiere decir que la persona que mata al ave no puede estar en contacto. Esas definitivamente se puede enfermar. Pero ya el producto procesado, o sea, el producto crudo, fuera de la granja, eso pues es bien, no hay posibilidad de contagio. Muy bien, vamos a la pausa comercial. Estamos un poco pasados de tiempo. Volvemos en aproximadamente 2 minutos. Continuamos con nosotros. El Punto y El País, no sé si he tenido la oportunidad de ver en el que ha habido casos en humanos más cercanos. ¿Qué tenemos? ¿En dónde será? En Estados Unidos. Esa es la zona más cercana de los casos. Realmente, si ustedes pueden ver en la gráfica que se presenta, ahí la mayor parte sucede en aves de traspatio o aves migratorias, que son los pelícanos, de alguna manera. Hay otro tipo de aves que pueden tener la enfermedad, pero definitivamente también tenemos el tema de que analizar de aquellas granjas avícolas. Y si ustedes ven, hay lugares como México, que ya se tienen granjas avícolas, Estados Unidos, que se tiene en granjas avícolas, en Perú, granjas domésticas, y ahí ustedes van viendo la distribución. Alguien dirá, bueno, ¿y por qué hay tanta alarma por el tema de la influenza aviar? Porque aparentemente, si hay tanto conocimiento de influenza aviar, pero no tenemos tantos casos, diría alguien, ¿por qué tanta alarma? ¿Cuál es la alarma? Correcto. Y la alarma es que si esto continúa a nivel mundial, la posibilidad que el virus cambie y que sí se pase de persona a persona es alto, correcto. Y ahí sí entramos en una situación muy probablemente con un potencial pandémico que sería similar a la situación del COVID-19, similar a la situación de la gripe española, similar a las 4 pandemias que han habido. Ok, muy bien, me queda extremadamente claro. Ministro, no tenemos mucho tiempo, hay algunas interrogantes que no puedo dejar de hacérselas. Primero, por respeto a los amigos televidentes que nos han estado sintonizando desde muy temprano, hay una persona, se llama Wendy Marroquín, que nos dice a través de la red social de Twitter: saludos al ministro por su buena gestión. Tengo una duda. Si mi cuadro de vacunación de COVID no lo tengo completo, solo tengo hasta la segunda dosis, ¿puedo continuarlo? Tengo que cerrar el lugar.
punto de vacunación, o solo llega al punto de vacunación? Solo llega al punto de vacunación. Ahora los puntos de vacunación están en todas las unidades de salud y ahí pueden aplicarle la dosis correspondiente. E incluso podemos ahora tener una extra, podemos decir, de protección a través de la partícula bivalente. ¿Qué es la partícula bivalente? Es la vacuna de Pfizer bivalente. ¿Qué nos da la vacuna de Pfizer bivalente? Ya nos da protección contra la cepa inicial del virus, podría decirse así, que es el RNA mensajero inicial y el RNA mensajero de Omicron. Entonces, específicamente BA4, BA5, que es la que tenemos en el territorio, y ahora esto nos eleva un poquito más la protección para la población salvadoreña. No sabía que ya se había adquirido esa vacuna. Ya tenemos esa vacuna en el territorio y esto nos permite proteger a la población. ¿Y sabe qué es lo más interesante? Que los estudios internacionales le dan al Salvador la razón. Y los estudios nacionales pues son coincidentes con los estudios internacionales. ¿Y qué quiere decir esto? Que el estudio que se realizó en nuestro país a través del Instituto Nacional de la Salud, donde se incorporaron los diferentes esquemas de vacunación, ya sea AstraZeneca, Pfizer o la vacuna china, demostraron que la vacuna china tiene mayor protección cuando se combina con una vacuna de RNA mensajero, o sea, Pfizer o Moderna en su tercera dosis. ¿Eso qué quiere decir? Haberse aplicado China, Moderna o Pfizer, tiene mayor protección que haberse aplicado Pfizer. Y yo recuerdo varias personas que dijeron, no se ponga la vacuna china. Varios de ellos son especialistas médicos que pues hasta cierto punto generaron que la población no se vacunara en ese momento tan crítico porque estaban esperando la vacuna de Pfizer. Varias personas también podrán hacer memorias que al principio dijeron, no, yo no me voy a vacunar. Eso quiere decir que incrementaron el riesgo de haber tenido una complicación por no haberse puesto la vacuna en su momento, o cuántas personas tuvieron la enfermedad por no haberse puesto la vacuna que se recomendó. ¿Qué dice la literatura internacional y nacional? Dice que haberse iniciado la vacuna con un virus muerto, o sea, la vacuna china, nos eleva los anticuerpos y las defensas a los 15 días de la aplicación de la vacuna. Y esto se traduce que genera protección en los países contra brotes. Entonces, eso disminuía la cantidad de brotes masivos que podrían presentarse en un territorio. Y a los 3 meses de la aplicación, todas las vacunas mostraban similar efecto. ¿Eso qué quiere decir? Cuando hablábamos de esquemas heterólogos, o sea, la tercera dosis con Pfizer, Moderna o la vacuna que fuera, generalmente mantenía el mismo nivel, no había un resultado significativamente estadístico a favor de alguna de ellas. Eso quiere decir que nuestro país pues tuvo mayor protección con el análisis y la decisión científica de aplicar un esquema heterólogo y específicamente de virus muerto. No quiere decir que las otras no funcionaran, quiere decir que la tienen... La combinación es el mejor. La combinación fue el momento perfecto. Mire, qué bueno que se haya dado así, que lo demuestren ya los estudios. Para otro tema totalmente diferente, porque también la población se pregunta cómo se encuentran los casos de Mpox o la viruela símica en el territorio. Estamos bastante controlados con la viruela símica. En el último reporte que nosotros observamos, llevamos alrededor de 96 casos de viruela símica en el territorio. Es una cantidad bastante escasa. A nivel mundial van como 90.000 casos de lo que se ha reportado, pero lo más importante es decir, mire, de los 96 casos, 93 fueron dados de alta. Y creo que ya esos últimos 3 que hacían falta, porque no tengo esa actualización, estoy casi seguro que ya están de alta. Entonces, ¿qué importancia tiene? No ha generado ninguna letalidad, ninguna complicación grave. No hay en el país. En el país, sí. Internacionalmente, sí. ¿Y qué hemos hecho también? Es limitar mucho la capacidad de este virus de pasarse dentro del círculo familiar. ¿Cómo se ha logrado? La vacunación. El país tenía vacuna para viruela símica, el país lideró la estrategia de adquisición de vacuna símica por la Organización Panamericana de la Salud. Todos los países de las Américas se vieron beneficiados de esa estrategia que se hizo OPS El Salvador, y ahora la mayor parte de los países del continente de las Américas lo tienen. No todos, pero casi todos lo tienen y lo aplican. Ahora, ¿pero esto qué significa? Si una persona resulta positiva de Mpox, lo que se hace es aplicarle la vacuna al resto del grupo familiar. Correcto, al resto del grupo familiar, y evitamos que esta enfermedad siga saltando de una persona. Y el contacto con lo que haya estado la persona que resultó positiva. Totalmente, y eso es una vigilancia y un seguimiento del Ministerio de Salud a cada uno de estos contactos que tuvo la persona, hasta estar seguros que no haya alguien que quedara desprotegido de no recibir su vacuna y de poder desarrollar la enfermedad. Muy bien, y termino con esto, ministro. En el caso precisamente de esto, de la,
de la viruela símica, los rangos etarios y los, el género de las personas que han sido detectados positivos, hasta hace alguna vez, la última vez que platicamos, me recuerdo que era una mujer y el resto hombres. ¿Ha cambiado el panorama? No ha cambiado, la mayor parte. El primer caso fue una mujer. Es correcto. El primer caso, hombres. Todos los demás. ¿Y el rango etario? Entre 20 y 40 años, más o menos, es el usual, y todos han sido, en la mayor parte, hombres y una mujer, y no hemos tenido una letalidad a causa de esta enfermedad. Qué bueno. Ministro, gracias además por haber estado con nosotros. Un placer siempre. Un honor, y naturalmente, qué bueno conversar de todos estos golpes que de repente lo preocupan a uno. Si alguien tiene ya 4 vacunas, que se espere, todavía no hay que irse a poner la quinta. Dependiendo de las personas que puedan tener algún riesgo de vulnerabilidad, y estos son enfermedades adultos mayores, enfermedades crónico-degenerativas, estas personas podrían recibir un refuerzo, y este refuerzo ya es la vacuna de con partícula bivalente. Pero quizás la buena noticia también, para agregarlo, es tenemos solo 3 letalidades en lo que va del año, y eso es una cantidad mínima. O sea, hay muchas más enfermedades, hasta la misma influenza normal tiene más letalidades actualmente que el COVID-19. Ojo, la misma influenza normal que causa neumonía, influenza A, H3N2, tiene más reporte de letalidades que el COVID-19. Hay momentos en el país. El hospital están vacíos. El hospital de Salvador no tiene una cantidad alta de pacientes ingresados por COVID-19, lo cual nos da tranquilidad. Y un tercer dato, y sumamente importante, porque es lo que decía que un país puede estar en bajo riesgo o alto riesgo, es hay días que ya ni siquiera las pruebas de tamizaje tenemos un tan solo positivo. Se mandan las cabinas de tamizaje y el resultado de la recolección de las muestras que se toman es todas negativas. Y esto públicas y privadas. Estamos hablando de porque los laboratorios tienen que reportar. Tienen que reportar. Entonces, ¿qué quiere decir? Le hemos ganado la batalla del COVID-19. Estamos atentos, pero le hemos ganado la batalla del COVID-19 a todos los salvadoreños. Y Dios quiere que sí se mantenga. Doctor, gracias. Muy amable. Un placer. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.